Yeah, I met a woman in Yo conozco una persona en México who came to me and said, que vino hacia mí y me dijo, I have been guided not to read anything. Se me ha guiado a que no lea nada. And she said, y ella dijo, I feel peaceful with this. Me siento bien con esto. But the ego comes Pero el ego viene a veces it says, you have y me to read. Dice, tienes que leer. You have to read. Tienes que leer. But she was very intuitive. Pero ella escuchaba su intuición. And working with her emotions. Y trabajaba con sus emociones. And all of her relationships. Y con todas sus relaciones. And I could see that she podía was darme cuenta advancing on de que her journey. Ella estaba avanzando en su camino. With the guidance that she received. La guía que estaba recibiendo. So the first thing to do. Lo primero que hay que hacer is to get in touch es with what does feel joyful. Encontrar, entrar en contacto con aquello que sí te genera dicha. There are practices that do not involve lots of words. Hay prácticas que no implican muchas palabras. It's more of an observation. Que es más, que son más prácticas de observación. But the most important thing Pero lo más importante de todo is not to hide anything es que no escondas nada from yourself. De ti mismo. So you let all the emotions come up. Sino que permitas que las emociones aparezcan en tu conciencia, que las veas. And I can tell you what I did when I was a child. Y te puedo decir lo que yo hice cuando era más joven. Because I wasn't into speaking much. Yo en ese tiempo no hablaba mucho. And my parents y mis did not want to hear no querían me talk about feelings or thoughts. Que yo hablara de mis emociones y de mis pensamientos. Nor my sister. Mi hermana tampoco quería. But I had a dog. Pero yo tenía un perro. Who would come and que sit venía, on my lap, se sentaba en mis piernas. Let me cry. Y yo lloraba con este perro. Let out all the emotions. Y aprovechaba para soltar todas mis emociones. And just lick my face. Y el perro venía y me chupaba. And I feel because of this dog. Y yo creo que gracias a este perro. I never had psychotherapy. Yo nunca tuve que hacer psicoterapia. Never needed a minister or a priest. Un pastor o un cura. I healed so much. Yo sané tantas cosas. By letting my emotions come out. Permitiendo que mis emociones salieran. In an accepting environment. En un ambiente donde eran aceptadas y nadie las juzgaba. But it did not involve a lot of words. Pero no había palabras aquí implícitas. Because my dog did not understand words. Porque mi perro no entendía las palabras. And I didn't feel the need to talk. Yo no tenía la necesidad de hablar con él. Just to let the emotions come. Yo nada más dejaba que las emociones salieran. So I did that for years. Yo hice eso durante años. And then when I became an adult in my 20s. Entonces cuando ya era un adulto. I still was very quiet. Seguía siendo muy callado. And I didn't like to read very much. Y no me gustaba leer mucho. And I didn't like to talk very much. Y no me gustaba hablar mucho. But I would listen to music. Pero yo escuchaba música. And it would stir up lots of emotions. La música desataba muchas emociones dentro de mí. So quietly by myself. Entonces, muy lentamente, I would just listen solo, to the music. Yo escuchaba música. Let the tears come. Dejaba que las lágrimas All la the hurts. Que todo el dolor que había escondido saliera. That felt very helpful. Y eso para mí resultó de mucha ayuda. And then next came the movies. Entonces, a continuación llegaron las películas. Hola. Hola. And I would be guided to specific movies. Y me sentí guiado a ver películas específicas. Where again the emotions came up. Nuevamente volvían a aparecer emociones que estaban ocultas. But oftentimes I would leave Pero the muchas theater veces me iba del cine and go out to my car, y me iba a mi coche, mostly all by myself, casi siempre solo, and again let the emotions Nuevamente yo dejaba come. Que las emociones yeah. salieran. So my path did not involve a lot of words. Entonces este camino no implicaba muchas palabras. Yeah. And even when I was in university, aun cuando estuve en la universidad, I did not like to read. A mí no me gustaba leer. They would have the required reading. Había en la universidad el pensum, había lectura requerida. And I would take notes. Y yo tomaba notas. And just glance through the book. Y leía el libro que me habían dicho que tenía que hacer. Pero a mí no me gustaba leer. Yeah. But yet I was able to get by. Aún así, yo podía ir aprobando. One time in university, una vez, en la universidad, I had three different classes tres clases that had the same book
que exigiera el mismo libro. As required reading. Como la lectura requerida del mismo libro. So this would look like a good opportunity. Entonces esto pareció para mí una buena oportunidad. To read that book. Para leer ese libro. But I didn't read the book. Pero no lo leí. No lo leí. I waited for 5 years. Esperé 5 años. After I left the university. Después de haberme graduado de la universidad. And read this book. Y para leer este libro. It was called Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. El libro se llamaba El Zen y el mantenimiento de las motocicletas. Yeah. And my mind wasn't ready for it when I was at university. Cuando yo estaba en la universidad, mi mente no estaba listo para este libro. But when I got out, pero cuando salí, ya estaba listo. So you shouldn't feel concerned. Entonces, no debes preocuparte. It may be in the future sometime. Quizás esta lectura esté en el futuro. When your mind is ready. Cuando tu mente esté lista. There may be a book that speaks to you. Puede que aparezca un libro que te hable a ti. Yes, but A Course in Miracles is not for everyone. El curso de milagros no es para todo el mundo. This woman in Belgium. Hay una mujer en Bélgica. She was very intuitive. Que tenía la intuición muy desarrollada. Yeah. And I said, "This is your path." Y yo le dije, este es tu camino. So she brought a friend of hers. Y ella trajo a una amiga. Who was very intellectual. Que era muy intelectual. And read many, many books. Y que había leído muchos libros. He couldn't imagine to live without reading books. Y que no podía imaginarse la vida sin leer. So I counseled both of them. Y yo me senté con ambas. Because they wanted to have a relationship. Porque ellas querían tener una relación. But they had no way to meet. Pero no había punto de encuentro. And I said, it's better es mejor, le dije, that you each follow your hearts. Que cada una de ustedes busque su corazón. And maybe collaborate. Y quizás puedan colaborar. To work on things para together. Trabajar en cosas puntuales juntos. But it is very difficult to have a relationship. Pero es muy difícil tener una relación. When one person is into words, cuando una persona está muy dentro de las palabras, and one person is y la otra words, no está, because they both were very frustrated. Porque las dos se sentían muy frustradas. They related to the world in two different ways. Se relacionaban con el mundo de maneras distintas. You're fine the way you are. Estás perfecto tal como estás. If you just are gentle, it will unfold. Si eres gentil, se seguirá desarrollando perfectamente. ¿Quieres preguntar? Bueno, a mí con el curso de milagros me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo estaba en una escuela de meditación y no estaba segura si era el sitio adecuado. Y cuando le pregunté al maestro de aquella escuela si era mi lugar, una amiga me dio la cinta del curso de milagros. Empecé a escucharla. And I heard it. Listen to it. Y busqué el libro. And I compulsively had to go get this book. Cuando me vino el libro, me puse a leerlo. When I got the book, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y yo no quería nada más que el libro. And I just asked for this book. Yo experimenté los momentos más hermosos de mi vida durante ese año. Además, todo mi casa subía. Con mi marido. Todo era precioso, yo me sentía como flotando. Sin embargo, los ejercicios en la página 200, en el ejercicio 200 y pico abandoné. Porque tuve resistencia. Precisamente porque fumaba y no quería dejar de fumar. Y el libro me decía que era libre. Y yo no era libre. I smoked and I didn't want to quit smoking. And the book was telling me I was free, so I didn't believe in that. Entonces, sentía culpa y lo dejé. So I was guilty, I felt guilty, and I left it. El libro lo terminé de leer. I finished reading the book. Luego lo leí por segunda vez. And I read it through. La primera vez yo no lo entendía todo, pero lo veía todo que me llegaba. Very connected to me. La segunda vez lo entendía. The second time I understood it.
Pero la tercera vez me aburre. Ahora me aburre. No tengo ganas de leerlo ni de estudiarlo. No sé. Ya he terminado las lecciones, para que empiece de nuevo, pero yo ahora no tengo ganas de leerlo ni de estudiarlo. Yes, I have met people around the world. They seem to reach a point of stagnation with working with the course. A friend of ours named Gary Renard wrote a book called Disappearance of the Universe. And that helped to invigorate their study. Le ayudó a algunas personas a repuntar de nuevo con el curso. Because it was in a dialogue format. Porque como estaba en un formato de diálogo, pues era animado. So instead of like Jesus, así que en lugar de Jesús, speaking to you, the reader, que habla en el curso de Jesús, le habla al lector directamente. In very abstract and metaphysical terms. De forma muy abstracta y metafísica. You have more examples. Tienes más ejemplos. Of working through issues. De cómo trabajar asuntos específicos. That Gary was going through. Que aparecen en el libro de Gary. Over 8 years. Durante 8 años. Yes. And people find that a little more easy to relate to. Hay personas que encuentran que ese libro es más cercano. So often when people listen to my teaching sessions. Muchas veces. Cuando las personas escuchan mis sesiones de dar clase, we use so many practical examples, usamos tantos ejemplos prácticos and metaphors, y metáforas and analogies, y analogías that it makes it more understandable, hace que se pueda entender más, easier to relate to, quizás más fácil de relacionarse con este curso. Because you have to start where your awareness is. Porque tu vínculo con el curso empieza en el sitio donde está tu conciencia. For example, por ejemplo, if you have an issue or some concern, si tienes una preocupación o un problema, that is really troubling you, que realmente te está molestando en este momento, that is the perfect inroad, ese es el camino perfecto hacia adentro, to become connected again, y para volverte a conectar contigo mismo de nuevo. The problems are, los problemas have the solution right behind them. Esconden la solución justo detrás. And you have to be impelled. Y debes sentirte motivado. And to find the healing. Para poder encontrar la sanación. So, one of the ego's biggest defenses. Entonces, una de las defensas más grandes que tiene el ego. Is complacency. Es la complacencia. Kind of getting comfortable and familiar. Ponerte cómodo y familiar. But feeling kind of bland and bored. Y a la vez sentirte como blando y aburrido. A general sense of disconnection. Una sensación general de falta de conexión. Because there is a fear underneath. Porque hay miedo debajo de todo eso. I have worked with people who had issues with smoking. Yo he trabajado con gente que tenía un asunto pendiente con el cigarrillo. And we took it much deeper. Y fuimos mucho más adentro. But it is just like you said. Pero es tal cual tú dijiste. It was a control issue. Había un asunto vinculado con la necesidad de control. As if the ego is saying, no, como this si is my life. Estaba diciendo, como si el ego dijera, esta es mi vida, no te metas. I will use time and space the way that I want to. Yo voy a usar mi tiempo y el espacio como a mí me dé la gana. I only have so many years here. Solo voy a estar aquí unos cuantos años. And if I want to smoke, si then I quiero want to smoke. Fumar, pues voy a fumar. So this is the core issue. Entonces, ese es el tema, realmente. For everyone who goes on the spiritual journey. Para todo el que va en un camino espiritual. I felt the same thing. Yo sentí lo mismo. At the beginning, al principio, I felt like I was losing control of yo my sentí life. Que estaba perdiendo control de mi vida. All of my ambitions and goals todas for the future mis ambiciones y metas en el futuro started to get washed empezaron away. A desaparecer, a ser borradas. And I thought, wow, if I really surrender, y yo pensé, si me entrego totalmente, I will not be David anymore. Ya no seré David. And that was scary. Eso me dio mucho miedo. It's like being the driver of a bus. Es como ser conductor de un autobús.
suddenly you're told you can step into the seats. Y de repente te dicen que te puedes sentar en los asientos de pasajero. And the more that you practice the mind training. Y a medida que practicas más en tu entrenamiento mental. It seems like you go further back in the bus. Parece que te fueras cada vez más atrás en el autobús. Until finally you're in the back of the bus. Hasta que estás atrás. Just watching the whole thing. Observándolo todo. Recently when I was in France. Estuve en Francia recientemente. A friend told me about this analogy. Y un amigo me comentó una analogía. Where the old French buses had no back to them. Me dijo que los autobuses de Francia no tienen la parte de atrás. They were open air. Están abiertos. O sea, no people who like to smoke. Para la gente que le gusta fumar. They could be in the back. La gente que le gusta fumar se puede sentar en la parte de atrás del autobús y está abierto. Yeah. And the more that you train your mind, y a medida que entrenas tu mente, it's like you're watching a dream. Es como estar observando un sueño. There you go, perfect. Thank you. Perfect. Gracias. That's it. Si me atravesó algo. So, you might say that you just reach a phase. Se pudiera decir entonces que has alcanzado una fase. Where you're holding back a little bit. Donde te estás aguantando un poquito. And the best thing to do is not to judge. Y lo mejor que puedes hacer es no juzgar. ¿Qué? I went through that phase too. Yo también pasé por esa fase. And I just prayed, what should I do? And yo I had a Course in Miracles book. Por el curso de milagro aquí y decía, ¿qué debo hacer? I opened it up. Abrí. And it said, when you find resistance is high. Y leí, cuando te encuentras con muchas resistencias, and dedication is weak, y poca dedicación, you are not ready. No estás listo todavía. Do not fight yourself. No pelees contra ti mismo. Ah, thank you. Di las gracias y cerré el libro. I didn't push myself. Yo no me forcé. I knew that there would come a time. Yo supe que llegaría el momento. When I would have the joy en el que yo tendría la dicha of working with the book, de trabajar con ese libro, and it would be natural for me to open the book. Sería natural para mí abrir el libro. So I've been around to 22 different countries. Así que ahora mismo he viajado a 22 países. And I hear these stories many times. Y he escuchado estas historias muchas veces. Sometimes people get the book into their house. La gente trae el libro a su casa. But they know it's not time yet. Pero saben que todavía no es su momento. So they use it as a doorstop. Así que lo usan como para aguantar las puertas. They put plants on it. Le ponen plantas arriba. Sometimes they put it on a bookshelf. Lo ponen en una estantería. Yeah. Because intuitively they know they're not ready. Porque intuitivamente saben que no es su momento. I hear hundreds of stories like this. Centenares de historias así. Because this book entonces, is este so strong es tan fuerte at undoing the ego y te ayuda a deshacer el ego that you have to be very ready que tienes que estar muy listo and you can't force yourself. Y no puedes forzarte. So sometimes they say así que a veces, after months or years después de meses o años, the book would fall off the shelf. El libro se caía de una estantería. Or they would find it in boxes. O lo encontraban en una caja en la que estaban buscando otra cosa. And something inside would say, now is the time. Y algo dentro de sí mismo decía, ahora es el momento. I had one friend who tried to read the book. Yo tuve un amigo que intentó leer el libro. She couldn't make any sense out of it. Y no entendía nada. But she had a mystical experience. Pero tuvo una experiencia mística. Where this angel of light came to her. Donde llegó hacia ella un ángel de luz. And completely surrounded her in light. Y la rodeó de una luz brillante. When she was ready to commit suicide. En un momento en el que ella se iba a suicidar.
And after this experience, después de esta experiencia, she went back to the book, regresó al libro, and opened it up, y lo abrió, and she could understand it. Y podía entenderlo todo. After one spiritual experience, después de una experiencia, the words made sense to her. Las palabras tenían sentido para ella. So you just have to be very gentle with yourself. Entonces, la invitación es a ser gentil contigo mismo. God and Jesus are not standing over you. Dios y Jesús no están parados sobre ti. Go, watch it. Hazlo, cuidado. We see what you're doing. Nosotros vemos lo que tú haces. You're being lazy. Estás siendo perezosa. That's not how it works. Así no funciona. It's just that when you are willing, cuando sí estás dispuesta, things will come into your las life. Las cosas empezarán a llegar a tu vida. In a form that you can understand. De forma que puedas entenderlas. And you will feel the movement start again. Y empezarás a sentir el movimiento de nuevo. Bueno, si en realidad yo sé todas las resistencias que hay, ¿no? O sea, la entiendo. ¿Todas las? Las resistencias. ¿A quién sí o no? Porque lo mismo que la primera vez que lo leí, parecía que todo funcionaba muy bien. The first time I read it, apparently everything was working very well. En la segunda vez las cosas empezaron a cambiar. Things began to change. Y a la tercera vez mi vida se hizo caótica. My life became chaotic. La relación con mi hijo se ha roto. The relationship with my son. Con mi marido también. With my husband is broken too. Con mi hijo el mayor es una relación normal, pero porque él no está en nada y entonces tenemos una relación pues normal como cualquier padre. Sin embargo, con mi hija, que había una mala relación, ahora ya se va a Colombia y no hemos conectado, hemos hablado. Y no hemos dado las gracias, he entendido por qué ha hecho las cosas que a mí me gustaban, le he dado gracias, y una cosa muy hermosa. Pero con Tony se ha roto, entonces eso a mí me ha producido un dolor muy profundo. Y la comunicación con mi marido es insoportable. Entonces a mí me tiene eso pues como rota. Entonces tengo la mente muy confusa. This is actually typical. Todo eso, yo sé que todo eso ha pasado porque yo soy manipuladora y controladora, he querido controlar mi vida y he dicho ahora, hasta aquí basta, ¿no? Entonces, yo entiendo que es por eso, pero aunque entienda que es por eso, yo siento dolor. O sea, que entenderlo no me quita el dolor. Yeah, we'll try to put this in a context. Entonces vamos a intentar poner esto en un contexto. Everyone who comes to this world believes in the ego. Todo el que viene a este mundo cree en el ego. And everyone forms special relationships. Y todo el mundo crea relaciones especiales. Out of 6 billion people, de 6 millones de personas, the ego picks special people. El ego elige personas especiales. Family members, miembros de tu familia, or neighbors, o tus vecinos, teachers, tus maestros, priests and ministers, ministros, pastores. This is a small group of people. Es un pequeño grupo de personas. With a great investment. Con una gran inversión. We expect these people. Nosotros esperamos que estas personas. To treat us a certain way. Nos traten de una manera X. Because of the roles that they debido play. A los roles que juegan en nuestras vidas. But the ego assigned all the roles. Pero fue el ego el que asignó los roles. To make sure that you would feel terrible. Para garantizarse que tú te sentirías mal. And then when you start to heal, cuando empiezas a sanar, the specialness becomes more intense. La especialidad se hace más intensa. Before you could just push it under, push it down. Pardon? Push it down in awareness. Entonces, aquí es cuando esta especialidad empiezas a empujarla fuera de tu conciencia, la niegas. Yeah. And try to live up to the roles. Y intentas mantener tu relación con los roles. I went through the same process with my parents. Yo pasé por este proceso con mis padres. As I started to focus on the spirit, a medida que empecé a concentrarme en el espíritu, they seemed even more angry and controlling. Para ellos, aparentemente estaban más enojados y más controladores. And the relationships became more intense. Y las relaciones se intensificaron.
But they were still reflecting my own attack thoughts. Ellos seguían siendo un reflejo de mis propios pensamientos de ataque. I had expectations of them. Yo tenía expectativas de ellos. That they should have been better parents. Yo sentía que ellos debían haber sido mejores padres. Could have done more for que me. Que podían haber hecho más por mí. Or had harmed me. Que me habían dañado. But these were all ego thoughts. Pero todos estos eran pensamientos del ego. So as I got into my purpose, a medida que fui concentrándome en mi propósito, and let the Spirit bring people to me, y permití que el Espíritu me trajera personas a mi vida, that I could relate to, con las que yo me podía vincular, I cleared away the anger in my mind, empecé a soltar la ira de mi mente, and my parents changed. Y mis padres ante mis ojos cambiaron. And my sister changed. Y mi hermana cambió. Right before my eyes. Delante de mis ojos. All of our relationships healed. Todas nuestras relaciones sanaron. But I had to let all the darkness come up. Pero tuve que permitir que toda esa oscuridad subiera a la superficie. And for a time, I didn't see that very much. Durante un tiempo, yo no me di mucha cuenta de que esto estaba pasando. I followed my happiness. Yo seguía a mi dicha, a mi alegría. Then when I came back, después cuando regresé, it seemed like they changed. Parecía que ellos habían cambiado. But really, I changed. Pero realmente era yo el que había cambiado. And that's how it works. Y es así como funciona. You really have to have faith. Realmente debes tener fe. Because the relationships porque can seem relaciones to get worse pueden aparentemente ponerse peor before they get better. Antes de mejorar. And Caroline, you might share with your how your relationship with your children has transforms huge. Él quiere que yo comparta un poco de cómo. ¿Quién le traduce? Nobody translate for you? You can you can tell the story. Okay. I know the story. Bueno, sí, conoce esa historia. Con, sí, that's enough. Él quiere que yo les cuente mi historia personal con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo me separé cuando mis hijos eran muy pequeños. Ya yo estudiaba el curso de milagro. Mis hijos tienen 18 años. Y durante muchos años asumí el rol de madre soltera, porque el padre de mis hijos vivía en el extranjero y no me ayudaba ni física ni financieramente. Entonces durante muchos años, para mí, ellos, aunque yo los amo profundamente, eran una carga pesada, una mujer sola, trabajando para dos hijos y para dos viejos, porque tenía mis dos viejos que también, entonces yo sentía que, ¡ah!, que no podía más. Y eso generaba rabia, sentimientos de sacrificio, frustración, me sentía atada, me sentía prisionera de mi propia vida, siendo estudiante del curso Milagro, sabiendo que era mi propia proyección, pero no sabía cómo salir de ahí. Con el paso del tiempo y con la sanación de mi mente, todo cambió. Realmente, tal como él describió, puedo ver que mis hijos son un reflejo del amor divino. Eso es algo que él vio antes que yo, porque yo conocí a David hace varios años, y cuando él me conoció en mi casa, que vino a mi casa, conoció a mis padres, a mis hijos, a mi perra, él me dijo, wow, tus hijos son el reflejo de Dios en tu mundo. Yo me quedé así como que sí, sí, o sea, él lo vio antes que yo empecé a verlo después, que ellos, que era, en la mesa dijimos, ¿no? Tus hijos te van a escupir en la cara lo que tú les has dicho, ellos son tu reflejo. Y de unos años para acá, se han convertido en compañeros, en acompañantes, en apoyos incondicionales para mí, en mi camino espiritual, económicamente, no me piden nada, no se quejan de nada. Es que no lo puedo explicar, es como que si antes era mi gran carga y yo con esa conciencia de que era todo mi propia carga, se lo fue entregando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue sanando la percepción, porque eso, ellos no cambiaron, ellos siguen viviendo conmigo, yo he sido quien los ha mantenido durante todo este tiempo, pero ahora ellos empiezan a decir, somos grandes, te puedes ir. Incluso mis hijos han dicho, a lo mejor somos nosotros los que te vamos a mantener a ti, porque tienes son 18 años. Pero lo que quiero decir es que no hay una percepción de carga ya. Y aunque la situación aparentemente es la misma, pero me doy cuenta de cómo esa relación cambió y dejó de ser una relación pesada para ser simplemente el reflejo de Dios en mi mundo.
Y es una elección que haces personal. Pero empieza por mí, empieza por mí misma. La dicha es una elección, el miedo, el amor, son elecciones que vas tomando. Y las vas a ver reflejadas. Entonces, I'm just going to wrap up with regards to what you said with the entire thought. Entonces, cada vez que yo veo que mi hijo o mi esposo o mi perro me ataca, debo regresar a mis pensamientos de ataque. Y lo que decía, ir al espacio oscuro de mi mente y permitir que no quede, eso es un ejercicio del curso de Milagros 137, dice, no quedará un solo rincón oscuro. Hay que buscarlo, llegar a ellos, ¿no? Honestamente. Y lo verás, pues, por el reflejo. ¿Entiendes? Si tu hijo te agrede, aquí hay un pensamiento. Y ese pensamiento tengo que identificarlo, no aquí, sino aquí. Si lo identifico aquí, puedo soltarlo. Allí no puedo. And if we put this in context, si ponemos esto en el contexto que nos interesa, God created you as a perfect spirit. Dios te creó a ti como espíritu perfecto. But the ego is a mask. Y el ego es una máscara. That involves many roles. Que involucra a muchos roles. So we'll take your case. Entonces, si tomamos tu caso. The role of mother. El rol de mujer. And the role of wife. El rol, de madre y de esposa. Both of those roles were made by the ego. Fueron fabricados por el ego. And then they're like self-concepts. Y después hay autoconceptos, conceptos que tengo de mí misma. There's like ideals. Ideales. But how good is a good enough mother? ¿Qué cuán buena es una buena madre? How good is a good enough wife? ¿Cuán buena debe ser una buena esposa? The ego is always comparing to others. El ego siempre está comparando. And saying, you're not good enough. Y diciendo, enough. Tú no eres lo suficientemente buena. Never good enough. Tú nunca eres lo suficientemente buena. And this is how the ego keeps the mind guilty. Así es como el ego hace que la mente se sienta culpable. So the Holy Spirit says, ah. El Espíritu Santo dice entonces. I will offer you another role. Te voy a ofrecer otro rol. And this is forgiveness. Y este rol es el perdón. It's really a role for your mind. Es un rol para tu mente. It's not a personal role. No es un rol personal. But that's too abstract. Pero eso es demasiado abstracto. So Jesus calls it miracle worker. Así que Jesús le da a este rol abstracto el nombre de obrador de milagros. Teacher of God. Maestro de Dios. In this world they're called saints. En este mundo se les llama también santos. You're a saint in training. Tú eres un santo en entrenamiento. With Jesus as your teacher. Con Jesús como tu maestro. So his role, su rol, is going to transcend, va a trascender, the roles of mother, los roles de madre, and wife, y esposa. Jesus said to the apostles, Jesús le dijo a los apóstoles, my kingdom is not of this mi reino world. No es de este mundo. I'm calling you out of te the world. Te estoy llamando fuera de este mundo. To this very high calling. Para que respondas a este llamado superior. Jenny is a good example. Jenny es un buen ejemplo para eso. She has a 12-year-old son. Ella tiene un hijo de 12 años. And she had much guilt. Y ella sintió mucha culpa. About traveling and leaving her son. Viajar y dejar a su hijo. And she can talk about how it's working. Y ella healing. Puede hablar un poquito sí, sobre cómo le funciona a ella ahora. Yeah, there was actually the strong guilt that I told you about. There was? There was a strong guilt. Había, como les dije antes, había mucha culpa. When I had been with David the first time. Cuando encontré a David por primera vez. The guilt was so intense and so era tan intensa strong. La culpa que yo sentía. Because I thought I had left my son. Porque yo sentía que había abandonado a mi hijo. Yeah, that's why I went back to Sweden and I por tried. Eso fue que regresé a Suecia. I tried very hard to be a mother again. Intenté de todas las formas posibles ser una mamá para mi hijo. But the conflict to try and David said it was like standing with the feet in two worlds. Sí, el conflicto que había en mi relación con mi hijo era muy fuerte porque era como tener un pie en cada mundo, dos mundos, en el espiritual y en el físico. And you can't. Y no se puede. But
doesn't work. No funciona. So now this time, ahora, en esta vuelta, it's been a lot of healing. Ha habido muchísima sanación. And now I have my son. I called him, and the last time I talked to him on the phone was la última vez que hablé con mi hijo. Was the best conversation I've had with him. Es la mejor conversación que he tenido con él en mi vida. Because I had really no guilt anymore. Porque ya no había culpa en mi mente. And he was very happy, and he. Y él estaba muy feliz. He like talked to me in a very different way. He de una manera muy diferente. When I wished him well and said have a good time. He said, "Oh, I wish that to you too." He said. Cuando yo le dije que te deseo que lo pases muy bien y que te diviertas mucho, él me deseó lo mismo por primera vez. And I also thought about I have a mother and a dad too. Pardon? I have my mom and dad in Sweden. Yo también tengo en Suecia mi mamá y mi papá. And that has been really, they have not understood what I'm doing. Ellos no han entendido lo que yo estoy haciendo. So that has been like an example too that I've learned from David. También hay un ejemplo allí que he aprendido de David. That those relationships are really made by ego. So que esas relaciones realmente han sido forjadas por el ego. It's nothing wrong with wanting to leave them. Que no pasa nada con querer soltar estas relaciones fabricadas por el ego. And they come back. Yeah, they come back. They heal. Ellas regresarán a ti sanadas. But to be in it, it's like pero quedarte en el conflicto no es saludable. Everyone can see can that. Can I add something? Yes. Quería añadir algo. I'll translate for you in a second. Just with the mother role, que el niño que ella ve, I'm saying that the child that you hear now, es un reflejo de una mente que ya no siente culpa. And I'm saying that the child that you see is the reflection of a mind that does no longer feel guilty. Entonces lo que ve es amor, que es lo que ella es. So what you see is love, which is what you truly are. There's no longer guilt there. Que es mi caso con mis hijos también. Entonces al final todo regresa a mi propia mente. So saying that everything at the end comes back to my own mind. Yes. And you start to see that the world is symbols. Y empezamos a darnos cuenta que el mundo no es más que símbolos. For example, in Jenny's case, en el caso de Jenny, her son, su hijo, has a father, tiene un padre, and a new mother, y una nueva mamá, and new siblings, y nuevos hermanitos, brothers, new brothers, dos hermanitos, varones nuevos. So he's being raised in a family. Y entonces él ha ganado. Ahora tiene una nueva familia completa. Receiving lots of care and recibiendo attention. Mucho amor, mucha atención. And she visits. Y ella puede venir, regresar, visitar. When she comes over to Europe. Cuando viene a Europa. And there's lots of joy and happiness. Y hay mucha dicha y felicidad. But it's just letting go of the ideals. Entonces se trata de soltar los roles ideales. Of how the form should look. De cómo debería verse la forma. It's like handing the children to the Holy Spirit. Es entregar a los niños al Espíritu Santo. Say, I put them in your hands. Y decir literalmente pongo mis hijos en tus manos. For the best of everyone. Para el bienestar de todos. And then you must follow your heart. Y luego tú tienes que seguir el llamado de tu corazón. And it works out beautifully. Y funciona perfectamente. But the ego will always try to say. Pero el ego siempre te va a intentar decir. You're being a bad mother. Estás siendo una mala madre. Wife, estás siendo una mala esposa. Because it wants you to feel guilty. Porque quiere que te sientas culpable. And you must learn not to listen to that tienes voice. Tienes que aprender a no escuchar esa voz. Once I could say to my father. Una vez que le puedo decir a mi padre. I love you. Te amo, papá. I know you did the best you sé could que do. Has hecho lo mejor que has podido. I hold nothing against you. No tengo nada en tu contra, papá. He was very surprised. Él se sorprendió. He said, "Oh, I was not so good of a father." Y él me dijo, "Yo no fui tan buen padre." I said, "No, no, no." Y yo le dije, "No, no, no." It was perfect. Fuiste un padre perfecto. Then he turned happy. Y él ahí se sintió feliz. Because I didn't hold him to the past. Porque ya yo no lo puse contra la pared y el pasado. Yes.
I freed him and me. Lo liberé a él, por lo tanto me liberé yo. And Carolina's just gone through this with her mother. Sí, yo acabo de pasar por eso también. Brother. Con toda mi familia. Yeah. ¿Será tan bueno? Yeah, I think it's important. Porque mi familia, yo he tenido mis dos hijos, mis padres y una hermana que vive en Estados Unidos. Y toda la familia ha estado sobre mí realmente. Mi hermano se fue a vivir a Estados Unidos y él de alguna manera asumió que era correcto que yo, siendo una madre soltera, cuidara de dos viejos enfermos y de dos niños. Y él no cuidara a nadie. Entonces, yo asumí ese rol también, pero lo asumí con esfuerzo. Pero, una vez asumido con esfuerzo, el Espíritu Santo me fue guiando muy dulcemente. Ahí fue donde yo aprendí que todo puede ser usado correctamente. Porque yo tenía muy mala relación con mi papá, él se enfermó y yo lo cuidé hasta su muerte. Pero en ese proceso, mi relación con él sanó. Y yo pude ver en mi papá, que en otro momento era un hombre a quien yo odiaba profundamente, pude ver a un hombre amoroso, dulce, que ansiaba que yo lo peinara, que yo lo acariciara, que yo lo besara. Y al final, cuando él murió, yo sentí una tranquilidad. Sentí que no me quedaba nada pendiente con él. Que todo lo que había sido, todo lo que alguna vez hubo, había sido borrado por el Espíritu Santo. Después enfermó mi mamá con cáncer. Mi mamá murió hace 2 meses, aquí en España, estando yo aquí. Y con mi mamá fue igual. Ella, después que muere mi padre, se decide enfermar ella. Le diagnosticaron un cáncer terminal, le daban 1 mes de vida y vivió 3 años. Trabajando el curso, mi mamá estudiaba el curso de milagros, trabajando el curso, sanando, observando. Y ella y yo, y hablándonos sin pensamientos privados, sacando todo. Yo creo que eso alargó su vida realmente. Que no hubiéramos dejado ningún... ninguna esquina oscura, ¿no? Ningún sitio sin observar. Y cuando nos despedimos, no quedaba nada. Y cuando mi mamá murió, yo sentí que no había nada pendiente. Que todo lo dicho se había dicho, que todos los besos se habían dado, que todos los abrazos se habían dado. Que si había algo que perdonar, lo había olvidado ya, ya no me quedaba nada. Y a ella tampoco. Entonces, es como si el Espíritu Santo, yo tomé una decisión errada, que fue sacrificarme, pero el sacrificio se lo ofrecí al Espíritu. El Espíritu le dio la vuelta y me dijo, esto puede ser usado correctamente para sanar. Y me fue liberando de una aparente carga, de otra aparente carga. Después mis hijos, lo mismo. Ahora el padre, que tiene 8 años, que no lo vemos, ha decidido aparecer en la vida de ellos ahora, incluso venir a vivir con ellos. Con lo cual mis hijos me han dicho, mi papá llega, tú te puedes ir a viajar donde tú quieras, porque ahora me toca a mi papá. Entonces yo dije, wow. Y entonces lo que hay implícito aquí es perdonar mis propias necesidades de sacrificio, mi propia necesidad de dolor, mi deseo de ser la mejor mamá, y por eso tengo un mal papá, de ser la mejor hija. Por eso proyecto un mal hermano. Cuando yo me di cuenta que yo había cuidado sacrificadamente de mis padres simplemente para ser la mejor hija y poder decir que mi hermano era una mierda, me perdone la palabra, pero eso fue lo que vi claramente. En el momento en que yo decidí dejar de ser la mejor hija, mi hermano apareció, dispuesto a ayudar, dispuesto. Entonces, regresa todo aquí. Y cuando regresa aquí lo ves, lo entregas y ocurre el milagro. Por eso somos obradores de milagros. And this same context is the same for all relationships. Este es el mismo contexto en el que están todas nuestras relaciones. When we believe in the ego, we are lacking. Cuando creemos en el ego, estamos en escasez. When you feel like you're lacking, you want to get things from people. Y cuando estás en escasez, quieres que los demás te den cosas. And you have expectations. Y tienes expectativas de los demás. Yes. And those expectations always get violated or turned down sometimes. Y siempre cuando esperas algo de los demás, fallarán. En algún momento fallarán.
And that's where all the problems come y ahí from. Cuando empiezan a aparecer los problemas. But imagine if you were just listening to the Spirit. Ahora imagínate que solo escuchas la voz del Espíritu. Totally just wanting to give and extend. Que nada más deseas dar y extender el amor divino. Without expectations sin to get things. Sin expectativas de recibir cosas. And Jenny can talk about this in our relationship. Jenny también puede hablar de esto en nuestra relación. In terms of respect, términos de respeto, or sexuality, o sexualidad, or finances, o finanzas. There are many aspects in a relationship. Hay muchos aspectos dentro de una relación. Where you can feel dependent. Donde puedes sentirte muy dependiente de alguien. On another person. Dependiente de otra persona. Instead of dependent on en God. En lugar de ser completamente dependiente de Dios. This is a good dependency. Esa es la mejor dependencia. But la que tiene this Dios. Pero esta is a very dangerous, es una dependencia muy peligrosa. La que there's, haces con otra persona. And there's a lot of anger. Y aquí se genera mucha ira. When we depend on the flesh. Cuando dependemos de la carne. And people. Y de las personas. So that's been part of our journey together. Eso ha sido parte de nuestro camino juntos. Very much. Yes, very much. Mucho. Yeah, I don't know what to share. There's so many. No sé qué decir. Hay tanto que decir que no sé qué decir. Yeah, when we were in Australia. Cuando estuvimos en Australia, somebody said, alguien me dijo, and I said, I need to go to David now. I need to go to David. I was just talking to people. And yo estaba hablando con algunas personas. And I said, I need to go now to David. Y yo dije, quiero ir and a estar con David ahora. That sounds like specialness. Y alguien dijo, eso suena a una relación especial. And I said, okay. But yo dije, bueno, I need to. And yo lo necesito, dije yo. I mean, I need to have a special relationship until I'm ready to leave it. Y yo les dije, yo necesito una relación especial hasta que esté lista para dejarla. I don't know what. I don't know what to share. We can talk a little bit about whims. I don't know if there's a word, whims, like you have a wish for something. Podemos hablar un poco de las ilusiones, cuando tienes un deseo por algo que estás ilusionado, que quisieras algo. The Holy Spirit el Espíritu Santo knows that you have preferences. Sabe que tienes preferencias. Because the ego is preferences. Porque el ego está basado en preferencias. And the Holy Spirit must gently work with the mind. Y el Espíritu Santo debe trabajar con tu mente muy gentilmente. To introduce a new purpose. Para introducir un nuevo propósito. That will bring great joy. Que te traerá mucha dicha. Once you can embrace the new purpose. Una vez que has decidido abrazar este nuevo propósito. So the Holy Spirit would never say. Entonces el Espíritu Santo nunca te dirá. You have to sacrifice. Tienes que sacrificarte. And give up this. Y tienes que renunciar a esto, a esto y a esto. For you don't know what. Para aquello desconocido. Because it would be too frightening. Porque sería demasiado aterrador. But the more you experience. Pero the joy of God. A medida que más experimentas la dicha de Dios. You have less need for the ego preferences. Puedes ir soltando las necesidades y las preferencias del ego. Because the joy is coming from within you. Porque la dicha sabes que emana de ti. You're not looking for a person to bring you joy. Ya no empiezas a dejar de buscar a la persona para que te traiga dicha. It's very empowering to feel it on the inside. Es muy poderoso sentir que esa dicha está en ti. And you want to extend it. Y lo que empieza a aparecer es el deseo de que esta dicha se extienda. And this is how you wash away the ego. Es así como el ego empieza a diluirse. I have known people with very strong preferences. You have? Yeah, I've known people. Así, he conocido a muchas personas con muchas preferencias importantes. And the Holy Spirit doesn't try to wrestle and pull them away. Y el Espíritu Santo no pelea, no lucha con estas personas. It's very gentle. Es muy gentil. Like with ice cream. Como por ejemplo con el helado. When we have traveled,
someone has a preference for ice cream, cuando hemos viajado y alguien tiene la preferencia de comer helado, it's as if the spirit is saying, thank you for doing this work. Es como si el espíritu te dijera, gracias por hacer este trabajo. Of healing your mind. De sanar tu mente. And lots of ice cream shows. Y entonces empieza a aparecer helado por todas partes. It's very loving and gentle. Es como algo muy amoroso y gentil que empieza a llegar. Or a friend of ours, Kirsten, si una amiga de nosotras, por ejemplo, le gustaba mucho el agua, por la piscina, la playa, ese tipo de cosas. So there was lots of beaches. Entonces siempre que viajaban aparecían piscinas, jacuzzis, casas en la playa. Yes, this, Jenny likes chocolate. A Jenny le gusta mucho el chocolate. We have been in Europe to Hemos estado Belgium, en Europa, en Bélgica, Switzerland, en Suiza, France, en Francia, and even in Sweden, incluso en Suecia. We have had lots of chocolate. Mucha gente nos da chocolate. I was doing a one-on-one session. Una vez yo estaba en una terapia con alguien, con una persona, in Belgium, en Bélgica, and this woman brought a big box. Y esta mujer trajo una caja grande, very heavy, muy pesada, of Belgian chocolate, de chocolate de Bélgica. So these things come in. Así que llegan los regalos. It's just like the spirit's way of giving symbols. Es como la forma que tiene el espíritu para ofrecerte símbolos. Of gratitude. De gratitud. As the ego is being a medida que tu ego va siendo disuelto. Now there may come a day when Jenny does not like chocolate. Llegará un día en que a Jenny no le gusta el chocolate. But until that day comes, pero hasta ese día, there's going to be lots of chocolate. Seguramente va a haber mucho chocolate. It comes very easily. Porque llega muy fácilmente. I think we need to go to lunch. We need some questions. Lo que vamos a tener que comer porque las preguntas salieron en la mesa de la comida. She wants to ask you something. ¿Cómo llevas tú la relación? How can you have a relationship? Especial, a special relationship. Con una persona with someone que ha trascendido la relación especial. Who has transcended their special relationship? Yeah, that's very difficult sometimes. Eso es muy difícil. Muy difícil para mí a veces. I think my desire to do the same, to transcend. Sorry, what was that? My desire. Ah, sí. Mi deseo ahora mismo es trascender mi relación especial. Is very strong. That's why. Porque la especialidad es muy fuerte. Why I am with David. Por eso es que sigo con él. But it can be very difficult. Pero puede ser muy difícil. Because I can feel a strong need to have a special relationship. Yo siento poderosamente mi necesidad de tener una relación especial. And but the problem is only when I am in my wrong mind. Pero puedo ver este problema solo cuando estoy en mi mente errada. Because I see everything. I see many threats. Porque empiezo a ver amenazas. I can be afraid that he will leave me. Empieza a aparecer miedo a que me abandone. We'll give a practical example. Te podemos dar un ejemplo práctico. Jenny has told me that ever since she was a little girl, Jenny me ha dicho que desde que era una niña pequeñita, she has had a big problem with jealousy. Ha tenido mucho problema con los celos. She was jealous of her sister. Tenía celos de su hermana. When she's had boyfriends, cuando tenía novios, she's been jealous if they have other people, tenía women around celos them. De cualquier persona que estuviera cerca de ellos. It's like her major issue es in life. Es como que en su vida los celos han sido un problemota. So I'm in contact with hundreds of people around the world. Yo estoy en contacto con cientos y cientos de personas en todo el mundo. They come on Skype. Se unen a mí en Skype. They send me, so I see their pictures, entonces veo sus fotos, videos, y sus videos, and I do lots of work on the internet. Y trabajo mucho en internet. And so Jenny was over behind me, watching entonces, very carefully. Jenny se paraba detrás de mí, a mirar, a ver quién es este. Who is this woman? ¿Y este, quién es esta mujer? She just saw all these pretty women. Ella veía todas estas mujeres bellas. She was looking over my shoulder. Y ella estaba atacada, viendo sobre mi hombro. Who is this one? ¿Y esta quién es? Who is this one? ¿Y esta? Every month. Todos los meses. Many more. Había más. Where does this end? ¿Y cuándo va a terminar esto? Beautiful women everywhere. Mujeres hermosas en todas partes. And I said, would you like names and addresses? ¿Quieres que te dé los nombres y las direcciones?
direcciones. She said yes. Y ella dijo sí, dámelos. And fingerprints. ¿Y quieres las huellas dactilares? She said, oh, yes. Dame, dame todo. But it was a way of stirring up the jealousy. Pero simplemente ha sido un recurso para mover esa creencia. To heal the issue. En los celos para poder sanar esa creencia. Yeah. It's in process. Está en proceso todavía. ¿Y él por qué necesita esa relación especial? Why do you need this? Porque ella lo necesita por eso, pero él también necesita tanta cosa. ¿Por qué necesita él? Why do you need this special relationship? Yeah. Well, specialness is a filter. La especialidad es un filtro. So, as I said, with my travels, con mis viajes, the spirit sends people me manda personas that are very helpful. Que son muy útiles. Jenny does many things. Jenny hace muchas cosas. That benefits everyone. Que benefician a todos. For example, recording this talk. Por ejemplo, grabar esto. Then she takes the MP3 and gives it to someone to put it in the locker. Para que ayude. And they put it out. Y ellos lo comparten. And thus it's very helpful. Entonces, en esa parte ayuda. In terms of me being here in Europe, en cuanto a estar aquí en Europa, I've been here for almost 2 months. He estado aquí casi dos meses. And she has been the coordinator y ella ha sido la coordinadora of the whole trip. De todo el viaje. Plane reservations, las reservaciones, lots of communications, mucha comunicación, that make it possible que hace que sea posible for me to do gatherings que like yo this. Pueda hacer reuniones como esta. Since we do things on donations, como nos movemos a partir de donaciones, we don't charge any money, y no cobramos, it has to come from somewhere. Tiene que venir de alguna parte. And so people make donations, la gente hace donaciones, that help cover our plane flights, que cubren nuestros pasajes de avión, and cross the Atlantic Ocean is sí, quite expensive. Los transatlánticos, o sea, los viajes internacionales son muy caros. So there's a lot of planning and coordinating, hay mucha planificación y mucha coordinación, that goes along for one of these tours, que ocurre en una de estos tours. So she does for the whole tour. Ella hace eso para todo el tour. She's done translating. Ella ha hecho traducciones. Counseling. Ella también ha dado terapia. Food preparation. Ha cocinado. Washing of clothes. Ha lavado ropa. More things than I could even imagine. Cosas que yo no podía imaginarme que alguien podría hacer por nosotros. Keeping the tickets. Yes. Sí. And as I come and travel and speak for many hours, como yo viajo y hablo durante muchas horas, I can do what I do, yo puedo hacer lo que hago, because the Holy Spirit has sent these two. Porque el Espíritu Santo me ha mandado a estas dos. It's like a collaborative effort. Es como un esfuerzo, es una empresa de colaboración. We're like a team. Somos como un equipo. So specialness is based on need. La especialidad, la relación especial se basa en la necesidad. But holy relationship is based on the purpose. Pero la relación santa está basada en el propósito. Of what serves everyone in the universe. El propósito que les sirva a todos en el universo. I am not a wealthy man. No soy un hombre adinerado. I have no possessions. No tengo posesiones. I don't own anything. No tengo nada a mi nombre. And yet, y sin embargo, I've been going around the country and the world, he estado viajando por todos los países del mundo, for years. Durante años. But it has to be from the Holy Spirit. Pero tiene que ser bajo la guía del Espíritu. Some people write books. Algunas personas escriben libros. Go on talk shows. Y se monta y tienen programas de televisión. Become famous. Y se hacen famosos. And the fame brings lots of money. Y la fama trae mucho dinero. And they can travel. Y pueden viajar. But I have not written lots of books. Yo no he escrito muchos libros. I just do these simple gatherings. Yo simplemente hago estas reuniones sencillas. And there's not a lot of money involved. Y no hay mucho dinero involucrado aquí. And what money is involved usually goes towards airline tickets. Y cuando hay dinero, por ese dinero se pagan los boletos de avión, o los de tren, o los de autobús. It's gone very quick. Se va muy rápido ese dinero. Or to make CDs. O para fabricar CDs, DVDs, o DVDs, libritos. But it's all given away freely. Pero todo se da gratis. There's no prices. No hay precios fijos. So, I don't see this as a special relationship. Yo no veo esta relación como una relación especial. She was sent more like an angel. Ella llegó a mi vida como un ángel.
Carolina has been like an angel in my life. Carolina ha sido como un ángel en mi vida también. Because we're serving a higher purpose. Porque estamos sirviendo un propósito ulterior, mayor. And the motive is to give and extend. Y el motivo, lo que nos mueve, es dar y extender. Not to get. No obtener. So, for example, at lunchtime. Por ejemplo, hoy a la hora del almuerzo. We're asking about sexuality. Que estaban hablando sobre la sexualidad. It's good to talk about these topics. Es bueno hablar de estos temas. Because it's for everyone. Porque es para todos nosotros. Whenever we talk about sexuality, cuando hablamos de sexo, or food, o de comida, or different preferences, o alguna otra preferencia, it's all about giving up the expectations. Es hablar de soltar las expectativas. There's nothing right or wrong about food or sex. No hay nada ni bueno ni malo acerca de la comida o del sexo. These are symbols. Son símbolos. For me, para mí, nowadays, most of the time, la mayor parte de mi tiempo, when I eat a meal, cuando como, like the lunch we just como had, el almuerzo que tuvimos, I have no hunger. No tengo hambre. I feel full. Yo siempre me siento lleno. Before the meal begins. Antes de comer. But it's a relaxed time. Pero es un tiempo en el que estamos relajados. Laugh, que no podemos reír, hacer sus preguntas. Talk in a very free way. Habla de manera muy libre. Jesus did most of his teaching. Jesús hizo la mayoría de sus enseñanzas alrededor de la mesa. When people were relaxed. Cuando la gente ya estaba relajada. They'd come in from the fields. Venían de los campos. Their fishers' nets. Venían con sus redes llenas de pescado. And then he could talk to them. Y ahí es cuando podía hablar con ellos.